En la historia del fútbol se han anotado golazos extraordinarios, pero como en el cine, siempre hay espacio para una nueva historia, diferente y asombrosa. En la Liga de Irlanda, el Cork City le ganaba 2-1 al St. Patrick y defendía la última pelota del partido con todos sus hombres dentro de su propia área. Hasta que este rebote cayó en los pies de Kieran Sadlier, quien intentó despejar el balón, pero acabó anotando este insólito gol. Es bien poco probable que en su vida vuelva a anotar de esta manera, ni en sueños, pero ahora mismo Sadlier se jacta de su espectacular tanto que lo ha vuelto completamente viral. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.